A la hora del postre, acá en la especialidad, ¿de qué se trata? Bueno, en este caso elegí un tiramisú para mostrar, lo tenemos hace varios años, pero bueno, como es un postre muy clásico y la gente lo sigue pidiendo, lo sigo teniendo y por ahí otros voy renovando para que siempre haya algo nuevo que vos puedas venir y que haya algo diferente para probar. En este caso es una torta tiramisú, que lo que tiene es un bizcocho humedecido con café y almíbar, una crema de mascarpone, tiene una base de cacao en polvo, crema chantilly y chocolate rallado arriba. Bien, ¿y se acompaña con...? Hicimos un cappuccino al italiano para mostrarles, que lleva unas chipitas de chocolate, café, leche, crema, canela y cacao, y un café con leche como para mostrarles con qué lo podemos acompañar a este tiramisú. Bueno, empezamos con la cerveza y ahora continuamos con el postre. Y ahora, la bomba. Y ahora, les cuento, este es un plato nuevo que incorporé esta temporada, se llama degustación bomba. Como ven, es una real bomba. Una bomba. Sonríe el camarógrafo. Sonreímos todos. Consiste en un mini volcán de chocolate, o sea que es un poquito más chico que el volcán de chocolate que nosotros tenemos. Bien. Brownie, que también lo tenemos para si lo querés pedir solo con helado. Y un soufflé de chocolate que se incorporó ahora. Entonces lo que hice fue achicar el brownie y el volcán, poderme poner otro plato más y acompañarlo con tres diferentes helados, de frutilla, de limón y de americana con frutos rojos. Lo que ven en el medio es crema chantilly y un praliné de almendras. Así que sí. Nos vamos más que satisfechos. Sí, este es un postre obviamente para compartir. Sí. Dos o tres personas. Es muy egoísta. Sí. Dos o tres personas tranquilamente para después de una buena cena pueden terminarlo con esta degustación bomba, que también por ahí al principio dudan en pedirlo porque si es mucho, si es poco, claro. Entonces pueden ver acá el tamaño y poder así poder comer y terminarlo, más que nada, porque por ahí se matan comiendo y después no llegan al postre. No llegamos al postre muchas veces. No, muchas veces no se llega al postre. Este postre es para mi amiga Pamela, que nunca quiere compartir nada. Nada, bien. Así que... Ay, vamos a probar. No, ¿vos decís que tengo que probar? Sí. Prueba. Sí, sí. Este es el momento sublime. Este es el volcán. Ah. No, estos. Buenísimo, chicos. Sí. Felicitaciones. Les muestro.